Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el Mundo, Mate al Rey. Estamos en una jornada de septiembre. Se siente como habitualmente ocurre acá en, eh, en la producción de este programa, en los sones de piano de algunas cuecas. Se siente además eh, de alguna manera el humo de algunas parrilladas que se están preparando, ya a esta hora están comenzando, circulan, lamentablemente tengo que decirlo, algunos mono, etcétera, etcétera. Es así la realidad. Este, la producción de este programa es, se anticipa siempre a todos los hechos y se anticipa de día que tiene un director que se encuentra en la playa de Escondido Beach, California, el gran e inexplicable Sergio Reyes Barcón. ¿Cómo estamos, Sergio? Muy bien, muy bien, licenciados. Un saludo a toda la gente, a toda la audiencia. Aquí estamos ya comenzando, poco adelantados, para celebrar la gente patria y la verdad es que yo no quería hacer esto, pero fui forzado por la gente, especialmente los tramoyas, ya tenían prácticamente el, los, el camarín de los, de, de los tramoyistas, era una fonda. Era una bola de nieve que yo no podía parar y no me quedó otra cosa que sumarme. Eh, bueno, el... y aquí estamos. Y como usted bien mencionaba, a veces la gente se equivoca, pero se equivoca con, con buena voluntad. Se hizo con la efectivamente, aunque no tenía ¿Sí? nada que ver con el... Exactamente, sí. claro. Pero bueno, es eh, eh, así. Eh, don Sergio, estamos, tenemos en este momento un programa especial. Hemos vuelto al histórico costado de la cancha y como habitualmente ha sido eh, este formato, lo hacemos con alguien que se encuentra... Eh, en un lugar ignoto eh, del Gran Santiago, él es militante eh, de la Casa Bolívar, militante del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, el compañero Marco Riquelme García. ¿Cómo está Marco? Bien, bien, compañero. Gracias por invitarme a este costado de la Casa. Efectivamente ya nos estamos preparando para celebrarnos. qué celebramos el 18 de septiembre porque al final... No fue cuando nos independizamos los españoles, No... o sea, y era cuando los sectores más burgueses que querían tener de todas maneras relación con, con el rey de España, pero que quería que le dejaran hacer negocios... con los ingleses, y puitito pues, que eso era lo fundamental, no le interesaba el resto de la plebe que Así. existía. Pues. Entonces. Creo que por febrero al final no terminamos independizando en 1817. El ¿no? 12 de febrero de 1817 se firma el acta de independencia, pero en mi opinión es el 5 de abril de 1818, con fusil en mano, que eh, las fuerzas españolas son derrotadas en eh, las célebres y gloriosas praderas de Maipú y Lo Espejo. Septiembre, como ya lo hemos señalado y se ha dado cuenta nuestra audiencia, es un mes en Chile muy evocativo. Durante esta semana, gente de la derecha salió a saludar lo que ellos consideran su triunfo político, la derrota de la causa del apruebo en el plebiscito del año 2022, que ha sido señalado por muchos analistas de la burguesía como la gran derrota de la izquierda. Una cosa bastante curiosa, que un hecho electoral sea la gran derrota de la izquierda, pero así lo han significado. Invitan a esta gente cuyos intereses pocos tienen que ver con la democracia y los intereses nacionales, invitan a esta gente a, a la izquierda a que reflexionemos de por qué eh, fue de derrotado el apruebo. Sin duda alguna que es un motivo de reflexión, pero por una razón muy distinta de que ellos lo señalan, nosotros hemos decidido hacer este programa en torno a un hecho anecdótico que nos permite comprender la naturaleza y la dinámica de clase que tuvo lugar en la última fase de la dictadura, el periodo que va del año 83 al año 90. Y precisamente el día de mañana, estamos en este momento 6 de septiembre, se cumplen 38 años del frustrado atentado al dictador Augusto Pinochet, en una lejana curva en Cajón del Maipo una cuesta que algunos llamaron en su momento la cuesta creerlo, por lo insospechado que resultó esta eh, gloriosa acción militar del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero nosotros no nos podemos quedar simplemente en los saludos y en las visiones solamente emocionales sobre esta cuestión. La, la idea es precisamente tomar este hecho para analizar el contexto político en que esto tuvo lugar. Una de las características que tiene el periodo de la lucha dictatorial es que ha sido embellecida y ha sido, ha sido mistificada y ha sido transformada como que fuera la quinta esencia eh, de los valores democráticos y que el pueblo se levantó en demanda de elecciones libres y que eso se materializó finalmente con un lápiz y un papel, como lo dijo provocativamente Ricardo Lagos en su momento. Nosotros tenemos obviamente un enfoque distinto respecto de este asunto. Creemos que el carácter que tuvo la lucha en contra de la dictadura era, no puede ser, no se significaba como lucha de clases, como un proceso de lucha en que es la clase trabajadora y el pueblo quien eh, comenzó a enfrentar un régimen que gobernaba para los intereses de los dueños de este país y muy particularmente para los intereses del gran capital y el imperialismo esta lucha eh, se abre eh, con el, con un proceso toma la forma eh, de un proceso de protestas mensuales el año 83 que comienza el 11 de mayo de 1983 la primera protesta nacional en un proceso eh, que marcan cerca de 11 protestas que tienen lugar entre los años 83 al 84 un proceso que fue creciendo, que tuvo como centro de convocatoria primero la Confederación de Trabajadores del Cobre, luego el Comando Nacional de Trabajadores. Estas organizaciones estaban dirigidas por los únicos que tenían algún tipo de expresión política, que eran los democracia, la democracia cristiana, Rodolfo Seguiel, etc. Y ahí comienza este, este proceso. Este, este, en este, dentro de este marco y dentro de este proceso de radicalización tiene lugar el nacimiento del Frente Patriótico eh, Manuel Rodríguez, que es uno de los emblemas eh, de la lucha eh, de aquel periodo y que también marca una contradicción con una política inveterada de responsabilidad democrática y de apego a las instituciones que era promovida por el Partido Comunista. Este hecho, a partir del año 83... Tiene alguna precuela, pero fundamentalmente a partir del 14 de diciembre de 1983, cuando se forma el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, comienza a tener características distintas. De esto queremos tratar en este programa, del Frente, del atentado, y qué significado tiene para nosotros eh, analizar y, y conocer este periodo. Marco, ¿cómo, ¿cuál es el significado que le atribuyes a, a, la, a la creación del Frente y específicamente... ¿Cómo el, el atentado permite significar y ayuda a reflexionar sobre lo que fue la lucha popular en contra de la dictadura? El nacimiento del Frente está relacionado fundamentalmente con el trabajo militar del Partido Comunista. Y el nacimiento de, del Frente no, no es una, algo, para, para nosotros los que éramos militantes del Partido Comunista, no es algo sorpresivo. Porque hay un proceso más o menos desde el año 79 para adelante en el interior del país. Mientras afuera se estaban formando militantes del año 1975, aproximadamente se estaban formando militantes comunistas que habían salido la gran mayoría a estudiar medicina a Cuba, se estaban formando como oficiales de, militares y en otros países también estaban formando a algunos oficiales. Y entregando información militar, educando, instruyendo en cuestiones de carácter conspirativo y todo ese tipo de cosas en distintos países del bloque socialista. De aquella época. De aquella época. Entonces, mientras sucedía eso, aquí también había una discusión. Se hace parecer como que la, la idea de, de, de la lucha en Chile. Eh, la hicieron algunos pensadores eh, militantes del Partido Comunista en lo que se refiere a la política de rebelión popular por allá por Alemania, en una, alguna ciudad que estaban... Ahí. Lo cierto es que en Chile ya se daban expresiones de, de rechazo a la dictadura. Desde el año 77 para adelante ya se hacían manifestaciones callejeras y significaban detenciones, significaban un montón de cosas. O sea, entre medio de la desaparición, de la tortura, del asesinato, de la ejecución, ya se estaban dando expresiones de, de enfrentamiento con la dictadura. Y acciones de propaganda, acciones, un montón de cosas que ya se están. La huelga de Panal, por ejemplo. Está. Claro, claro. Entonces ya el, el Partido Comunista empieza a, el 77 empieza a retomar con mucha fuerza y a pasar de la etapa resistencia que tiene en ese momento y la etapa de, de clandestinidad, de clandestinaje total. Y de, de función simplemente del cuidado de, de, de sus militantes que desaparecían, que eran asesinados. Los mismos militantes del, del, del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, empiezan a preguntarse: bueno, pero ¿por qué vamos a seguir recibiendo los golpes sin poder contestar? O sea, ¿por qué vamos a seguir eh, no asumiendo una actitud de rebeldía y de enfrentamiento directo contra el cajero? Quizás no eran las palabras con lo que yo le estoy diciendo, pero sí. había una molestia, había una molestia en relación que, ¿por qué? desaparecía la gente, la tomaban, la torturaban, la exiliaban, hacían un montón de cosas y nosotros seguíamos tirando solamente volantes o haciendo algunos rayados callejeros. Mientras tanto, lo, los compañeros que estaban y las compañeras que estaban en Cuba eh, van a, a luchar por, por pedido de Fidel a Nicaragua aquí se estaban haciendo acciones audaces y empieza todo el proceso de acción armada. Lo, lo fundamental para la acción armada es buscar armamento, buscar condiciones, casas, un montón de cosas. Entonces a eso se le llamó Frente Cero en Chile. Y el Frente Cero, posteriormente, a partir del año principio del 83, junto con la entrada de algunos compañeros que tenían conocimiento y eran oficiales, que habían tenido experiencia en Nicaragua, que habían estudiado oficialidad en Cuba, entran al país en esa época. Y los sectores de los grupos operativos del Frente Cero, que eran grupos operativos con ya que hay, habían estado haciendo acción, son los primeros que pasan a conformar parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Y tú eras ese? del Frente Cero? Claro, claro, claro. Sí, tú empezaste claro. ahí con, qué, con qué, qué, qué edad tenías más o menos en ese momento. 17 años. años. Ya, yeah. había salido del colegio, ahí empezaron las acciones. No, ya en el colegio. Ya, yeah. del colegio, ya. Yeah. Claro, no, lo, lo que pasa es que. Era medio burro, yo entonces estuve en una industrial y después de la industrial pasé a un liceo. Ya. Yeah. Entonces ahí yeah. me comí unos años porque la industrial era distinto de un liceo de humanidad. Entonces, varios equipos con experiencia operativa y experiencia conspirativa y experiencia militar aquí en el interior pasan a conformar parte del frente. Ustedes comprenderán que el, hubiese sido imposible si la llegada de los compañeros en enero, febrero, marzo, junio, agosto de, del 83 al país, eh, sería imposible que pudieran armar el frente en, en cuatro meses, pues, no, no, sí. eh, ni en un año. ¿no? Y yo lo recuerdo, nosotros lo vivimos acá, esto para los televidentes, nosotros vivimos ese periodo, las marchas eran eh, mensuales, las, las protestas, y una de las cosas que llamaba la atención, esto tenía dinámicas que tenían en el centro de las ciudades, donde participaban fundamentalmente estudiantes, y luego en la noche, en la periferia de las ciudades, había enfrentamientos con, con la policía, con, lo, con los militares, eh, se, se levantaban barricadas. ¿A dónde eh, suelta su relación social, política al frente? En el centro de las ciudades, en las universidades o en las poblaciones. ¿Y qué era lo que hacía el Frente en eso? ¿Es verdad lo que decía Pinochet? ¿Que todas esas cosas eran organizadas por el Partido Comunista y por el Frente Patriótico? Bueno, el Frente tiene una cierta autonomía. No era lo mismo que ser... No eh, era lo mismo el PC. No era lo mismo que el Partido Comunista, probablemente tal. Yeah. Tenía una subordinación, pero tenía una estructura jerárquica que le permitía cierta más libertad de, de acción. Yeah. Porque no tenía, no era un... Comité local de la de las juventudes comunistas, donde el comité regional tenía y la dirección del comité estaban arriba. Entonces, no, aquí eh, habían reuniones de parte de un de parte de la estructura eh, de la dirección nacional con la comisión militar del Partido Comunista. Y esa eh, estructura era la que funcionaba, pero eh, eh, no había mayor intromisión del Partido Comunista dentro de la estructura propia del, yeah. del Frente, a no ser por algunas cuestiones casu casuísticas, casuales que se pudiesen dar, eh, porque la gran mayoría de los militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez provenían de las entregas que hacía de militante el Partido Comunista a las culturas comunistas, uh -huh. y en su gran mayoría era de las culturas comunistas. Yeah. La autonomía que tenía le permitía al, al frente realizar una serie de acciones. Por ejemplo, acciones interesantes que se empiezan a desarrollar. Eh, propaganda armada en, la, en las poblaciones. Algunas que no fueron muy muy masificadas, pero algunas acciones de recuperación de un camión Soprole, por ejemplo. Para repartir comida a la población. Para repartir en las poblaciones. ¿Cómo era una acción de propaganda armada? En la acción de propaganda armada llegaban unidades. Se trataba de cuidar, no, no, no todas las veces coincidía con las capacidades, pero se trataba de cuidar de que hubieran unidades de contención para que la acción principal la llevaran adelante en una acción, una grupo, de fuerza operativa, que permitiera explicarle a la población, se reunía a la gente dentro de la población y se le explicaba y se le decía por qué se estaba luchando, qué había que hacer, cómo organizarse, en fin, etcétera, etcétera. Y después, luego de eso, como era una propaganda armada, un par de tiros al aire, qué sé yo, cosas por el estilo, y se salía eh, de acuerdo al plan, a lo que se planificaba. Hay que decir aquí que, que los planes eran planes importantes, porque ya sabía, mucha gente tenía estudios militares, cuestiones operativas, entonces lo, los planes eran buenos. Pero no siempre se actuaba, digamos, de esta manera, no es que a veces se así, se hacía nomás, ¿no? Pero en lo general había un control que se pudiesen hacer buenos planes y unas cosas. Se va conformando una estructura que va siendo grande porque está todo el aseguramiento multilateral, el trabajo de inteligencia, el trabajo logístico, casas de seguridad, casas de bar para barretines. Eh, o sí. sea, hay una serie de, de cuestiones, ayudista para esto, ayudista para esto otro, clínica clandestina, lugares donde se hacía armamento, talleres. Después de partir con una dirección y con pequeños grupos, con un, un, un aparato de fuerza central, un pequeño grupo operativo, esto empieza a agrandarse y no solamente ya en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, que era la, la zona estratégica que se tenía declarado de acuerdo a, la, uh -huh. a las ideas de planes que había, sino que se empieza a conformar en La Serena, en Copiapó, en Alto Pagasta en todas partes. Uh -huh. Entonces el nivel de, de, de presencia desde el punto de vista operativo era bastante bajo. En eso yo creo que la emboscada Pinochet, porque es una emboscada, porque siempre se ha tratado como hay poco conocimiento a veces, pero en realidad es una emboscada, y la emboscada es una operación militar, efectivamente Marino se cumple el 38 años, que usan todos los militares, o sea, el ejército chileno, el ejército argentino, los rusos, los iraníes, y se hizo una emboscada en el cajón del Maipón, que era un lugar bastante, lugar como se eligió, cuyo jefe de ese comando que operó ahí, el José Valenzuela Leidy, detenido y asesinado en la operación Albania en la calle Pedro Donoso, en la casa de Pedro Donoso. ¿Junio del 87? Entonces, no. El 87, claro, un año después. Lo que se configura ahí es una demostración de carácter militar muy importante. Algunos dicen sí, pero fallaron el atentado. No, es que a veces las cosas salen bien y a veces salen mal y después uno cuando sale mal corrige los errores, porque si las cosas salieran todo bien, tenemos asegurado el éxito, el chum, Exacto. ¿no? Hay varios más compañeros que están muertos de allí, ¿no? Patricio Acosta, Julio Guerra, Mauricio Arenas Vejas jugó de la cárcel pública y murió de cáncer en Buenos Aires. La mayoría de la gente está viva y mucha gente uno las ve por ahí caminando. Mauricio, Hernández bueno, no, no es Mauricio, justamente. Es una acción operativa de un alto nivel, de una muy buena calidad, muy bien dirigido, con combatientes experimentados, con alto conocimiento operativo, experiencia operativa. Y que para mí es una cuestión muy exitosa desde el punto de vista militar es una experiencia importante y desde el punto de vista político también, porque la gente empezó a ver que eh, con él ya venía viendo desde antes, pero con esa acción ratificaba de que nadie aquí era inexpugnable. Mm. Hacer una operación donde ninguno de las personas es detenida o es, 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 muere en el enfrentamiento allí, sino que después por razones de otro tipo son detenidos. Pero yo creo que una acción notable de parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que demuestra las debilidades que tenía la dictadura en el plano militar, me refiero, no estoy hablando del plano mm. político democracia cristiana, la derecha, los norteamericanos dicen: No, apuremos el cuento porque esta cuestión va para mal, eh, sí. que no nos favoreció a nosotros. Sí, yo, yo quería hacer uno, una observación en relación con, con lo último que tú dijiste, que me parece muy interesante. El proceso en que surge el frente es un proceso. Yo sé que esto le va a dar a Risenberg porque él es totalmente contrario a este tipo de categorías, pero se abre una situación, llamémosla revolucionaria en Chile, a partir, a partir, a partir de mayo del 83, hay un quiebre en el, en el régimen. Y las masas comienzan a, a pelear y a ganar las calles. No tiene sino una conexión puramente fenomenológica con eh, el levantamiento popular del estallido del año 2019. Tiene características muy distintas, ¿no? Porque la represión era muy distinta y, y las fuerzas políticas también desplegadas eran muy distintas. Pero yo me quiero que, que nos metamos en lo siguiente. Aquí, aquí hubo un proceso de movilización popular que fueron los verdaderos protagonistas de esto, que es el pueblo. El pueblo chileno fue el protagonista. O sus barricadas con sus piedras a los pacos y con sus anónimos eh, mártires también. ¿no? Cada una de estas protestas dejaba cuatro nueve diez 15 muertos, cuyos nombres ni siquiera recordamos. No nos olvidemos, agosto del año 83, Sergio Nofe Jarpa eh, manda mil militares a la calle, salen con, su, con sus camionetas C-10, con las patentes embarradas, los milicos con las caras pintadas y con armamento de guerra en todas las ciudades del país. Fue formalmente una declaración de guerra al pueblo de Chile. Y sin embargo, esa voluntad feroz del régimen fue quebrantada por la lucha popular. Dentro de ese proceso, el Frente Patriótico fue una de las expresiones. Por cierto, había muchas otras, pero esta es la más llamativa y es la que todos recordamos. Por eso es que es importante que nosotros hagamos este análisis. Yo coincido plenamente que el atentado, una virtud que tuvo es de ex exhibir la vulnerabilidad del régimen, de un régimen Muchos de los que nos están viendo no, no lo recordarán, pero la, la dictadura se mofaba de ser absolutamente invulnerable. Entonces, fue muy valioso en ese sentido. No es raro que uno se recuerde del frente, porque la verdad es que, como organización, como lo, lo señalaba hace poco, eh, Riquelme fue muy grande. Una organización que está a nivel nacional, que tenía un alto nivel de, de fuego y además contaba que yo creo que es un, es un fenómeno que se dio esa vez. Yo creo que no se va, lamentablemente. A dar de nuevo para las fuerzas de, de su lado, licenciado, que uh -huh. aquí habían oficiales eh, preparados en academias militares durante años. No es raro que tuvieran buenos reportes, como decía Riquelme, porque era gente pre preparada. Y no es raro, sí. eh, en ese, como, como organización, el frente era muy, mucho más grande que todas las. Absolutamente. Yo quería sobre un punto que nosotros estuvimos tratando cuando hicimos. Porque Mathe Rey hace, hace, hace programas de pauta, discutimos, todo este asunto, y hay una cosa que a nosotros nos parecía súper interesante. ¿Cuál era la discusión fundamental? Porque nosotros, yo comencé diciendo que aquí esto es un fenómeno de lucha de clase. Está claro, la salida a, a esa situación tiene que ver con la crisis del régimen capitalista. Eso es algo objetivo. Nosotros lo podemos decir ahora con el, con el diario del día lunes, digamos, ¿no? Sin embargo, esta es una discusión que se da entre quienes participamos de distintos lugares en este proceso de lucha. ¿Cuál era la discusión fundamental? Yo, yo lo recuerdo nítidamente era la cuestión de los métodos. No estaba en discusión en esa época el socialismo, la revolución obrera. Por cierto, había grupos radicales que lo planteaban y siempre lo han lo, lo planteado, pero no era la discusión masiva que se da en, en todos los espacios, en las universidades, en las juntas de vecinos, en las organizaciones populares, que eran las fundamentalmente las que, las que tenían mayor actividad, ¿no? Era la actividad poblacional y la actividad de estudiantes universitarios. ¿No? Los universitarios hace, en Chile hace más de 10 años que no hacen absolutamente nada, pero hubo una época en que fueron muy importantes en este país, décadas en que fueron muy importantes y esta fue probablemente su, una de sus épocas más, más significativas. Yo recuerdo que muchos sostenían eh, que eh, Santo Tomás decía que había de, legítimo derecho a la rebelión. ¿Mm? No, sé si, no sé si recuerdan algunos que nos están escuchando, siempre decía que Santo Tomás decía que había derecho claro. a tomar las armas. Y, sí, la sí. de, y la cuestión de los métodos era muy importante y se postergaba la decisión estratégica, ¿no? El problema de que qué se hacía, qué se hacía con con el como que eh, eso quedaba en, en una nebulosa, nadie sabía. La idea era y finalmente la discusión fundamental era si echar abajo a la dictadura o iniciar un proceso de transición. Ese yo diría que era en todos los frentes políticos de, de lucha, de enfrentamiento político dentro de lo que era la oposición a la dictadura la principal discusión. Y en ese sentido la salida de la transición y yo creo que el PC pudo surfear, digamos, entre ambas aguas, finalmente lo que se impuso, y fue el año 86, un año de decisivo, no solo en el sentido que se caía la dictadura, sino que era el año decisivo para la idea de echar abajo la dictadura, y si no tenía lugar el 86, es mi impresión, por eso fue el año decisivo, entonces lo que venía era la transición que comienza ya formalmente con la venida del Papa en abril del año 87. ¿Cómo viste tú esa lucha política, Marco? dentro del frente o en los lugares donde tú tenías actividad. El frente tuvo muy buena acogida en los sectores populares y por lo tanto cualquier acción que se desarrollaba en las poblaciones era muy bien aceptada, eh, vitoriada, yeah. gritada, acompañada. En la lucha contra la dictadura, el frente juega un papel importante, pero bien lo decía el licenciado el papel vital son los millones millones de personas que salían a la calle no es que salieran todas, pero son millones yo recuerdo momentos de protestas nacionales en la población, por ejemplo allá San Rafael, San Ricardo, 35 para el 35 los Martínez y enfrentarnos a, a las fuerzas rebeldes que ahí habían acompañado de miles de personas, que algunas quedaban heridas por la bala enemiga eso para mí juega un papel primordial el hecho de de que uno haya estado en el frente no le da ninguna connotación ni estatus especial. Eso yo creo que nos coloca dentro de aquellos que tuvimos que hacer un esfuerzo un poquito mayor en algunos aspectos, a lo mejor, pero nos coloca en parte de la herencia histórica o de la historia de la lucha de nuestro cuerpo. Aquel que pretenda, producto de haber estado en el frente, crearse un estatus especial, aquel o aquella que pretenda crearse un estatus especial, le podríamos contestar como Martín, que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, porque lo que uno ha hecho en relación con la liberación de los pueblos es una cosa pero pequeñísima, y que la mejor herencia que uno puede dejar a la lucha de millones con sacrificio se lo puede entregar a los que hoy día hacen lo que nosotros hicimos en otro momento, otras cosas, los estudiantes que salen a la calle, los que luchan por la vivienda, los que se enfrentan a los pagos, por las distintas demandas. Ese es el estatus que tiene el frente. Uh -huh. Dicho eso, efectivamente, hay, hay un momento en que incluso se empieza a tratar de, de culpar al frente de la represión de la dictadura por los métodos que usaba el frente. Y se empieza a tratar de aislar al Partido Comunista bajo la idea que mientras no termine con ese tipo de acciones, no puede estar en el lado de los demócratas. No puede ser parte de la mesa. No puede ser parte de la mesa, de ninguna manera. Entonces, el problema de los métodos, que para una élite política producto de la salida que esto pudiese tener, eran, eran los, que, los de siempre, los que gobiernan después, y el imperialismo norteamericano, que no quería que esto se fuera por otro lado, no era problema en la, en la gente de nuestro pueblo, que no cabe duda que protegió como pudo, ayudó a proteger a aquellos que participábamos de allí. Por ejemplo, en la población donde yo vivía, toda la gente se daba cuenta de que, que, yo era alguien medio especial, porque obligatoriamente a veces salía temprano en la mañana, pero a veces salía a las dos del día, porque no tenía que salir, ¿no? Y que de repente volvía a las tres de la tarde, y que de repente volvía, y que de repente me desaparecía varios días. Entonces, uh -huh. para los vecinos, para todos los demás, nadie sabía en qué trabajaba, eh, uno inventaba cosas, pero bueno, estamos hablando con la, la sabiduría popular, se dan cuenta que, que no era, que no era tan así. Y nunca tuvo un problema, digamos, al contrario. Cuando empezaron a vigilar las casas por ahí cerca y, y lo más probable que era para mí, eh, los vecinos inmediatamente empezaron a ir a la casa a decirle a la que era mi compañera, a decirle, bueno, eh, hay autos aquí parados cerca, hay unos tipos que se han bajado y una mujer, en fin. Entonces, para el pueblo, los métodos que usaba el Frente Patriótico no eran mayor, mayor complicación. Al contrario, eh, saludaba. Nadie puede negar que cuando habían apagones la gente salía a las calles, ¿no? No es que decía, oye, uh -huh. eh, mala onda que andan apagando la luz. Entonces los métodos para nosotros no fue una complicación. Lo que sí, yo no sé si será una pregunta más adelante, pero eh, lo que a lo que conllevó la salida, o sea, el aporte del, del, del Frente sí. Patriótico, lleva una salida que obviamente no es la que nosotros pensábamos que debía ser. Bueno, el proceso de transición que desemboca, o sea, a, a ver, veamos la mecánica que tiene que este hecho. Tenemos en el año 83 y 84, dos, eh, un proceso de movilización muy explosivo y totalmente inusitado. Fue uno, un, una primavera política en el país después del golpe del 73. El año, y el, y después viene octubre del 84, que hubo un gran paro que se extendió por once, 12, 13, creo que 14 de octubre, y que fue convocado solamente por el PC, en realidad por el MDP que en realidad era fundamentalmente el Partido Comunista, los socialistas del Medio y del Mil, pero eso eran realmente arrograneados. Esa convocatoria del PC. Yo recuerdo, porque eh, lo recuerdo vívidamente lo que nosotros reclamábamos era que paros si existiesen definidos para que cayera la dictadura. Y el MDP levanta esa movilización. Ahí sí comienza una base de la dictadura, se, de se decreta el estado de sitio, que culmina en marzo, no, junio del 85. En marzo fue el terremoto, en marzo del, del 85 ochenta son los casos los de Goyao, los manos de guerra Toledo, Paulina Aguirre, son casos de una represión especialmente cruenta y estado de sitio. Las revistas salían con las imágenes enmarcadas en negro. Eh, no se podía andar más de tres personas juntas en la calle porque si no era, era un delito. Estas cosa hay que contarla porque si uno no las cuenta porque allá finalmente se olvida. Y sin embargo, después de todo eso. La dictadura se dio cuenta que era incapaz de controlar la situación, comienzan las protestas precisamente el año 86 y el año 86 se abre con movilizaciones muy importantes. Tiene, antes del atentado está el descubrimiento de la internación de armas en Carrizal Bajo y el, una de las más grandes movilizaciones que hubo durante el periodo de la dictadura, el paro del 2 y 3 de julio del año 86, que fue una movilización tremenda. De alguna forma el atentado se planteaba como una continuidad de esa lucha. De hecho, no sé si en fantasía, no sé qué, qué, qué subiste tú al respecto. Se suponía que se moría como resultado del atentado y era ejecutado eh, Pinochet. Entonces, esas armas que eh, iban a estar en distintos lugares a disposición de los combatientes eso, populares. Eso Me interesaría saber cuál era lo que esperaba. ¿Es verdad de eso o, o en mitología, ¿Cuál, cuál es mitología? que habían ciertos planes eh, y que la idea de, de, de matar a Pinochet siempre eh, iba a ser una idea extraordinaria. <laughs> no, no, y, y matarlo, aunque no era un plan, también era extraordinario. O sea, uh -huh. no, eh, porque lo concreto es de que, aparte de la, váyanse, hoy día trata de no salir porque por alguna gente que conocía algunas cosas. Uh -huh. eh, no había planes, o sea, había un plan que era un plan general que era la sublevación nacional. Sí. De ¿no? lo que se trataba era de que la derrota política, moral del enemigo que significa salir por millón a la calle, hacer copamiento, ayudado por las fuerzas eh, operativas militares que podían tener las fuerzas de izquierda, el frente, mil y todo, salir a la calle, tomarse las municipalidades, que la gente, y, y provocar la derrota política moral del enemigo. Si uno piensa que la internación de armas, estamos hablando de una cantidad enorme de fusiles, se buscaba la derrota también militar, militar. Del, del enemigo y aceptarle golpes que, de los cuales no se pudiera eh, parar. Pero hay, hay algunos rasgos de improvisación en algunos aspectos. Lo que sí se hace una acción un poco antes del 11 de septiembre, de fechas que son más o menos importantes donde la gente podía asumir una, una, claro. una actitud. Ahora, yo creo que además, eh, la acción probablemente tal era el detonante para que se levantaran millones, ¿no? Se suponía sí. que millones iban a salir a las calles eh, producto de la muerte del tirano. Cosa que no sucedió, la represión vino fuerte. No nos olvidemos que, producto de eso, matan a, a Vida Urrázaga, a Pepe Carrasco, al Mao, a, a Fernando Rivera. Abraham, y Abraham Musca, Muscabri. Claro. Entonces, y se empieza a dar una represión eh, selectiva y también masiva, indiscriminada, eh, lo cual colocó en, a la defensiva a ciertos sectores de la oposición. Y tomando detenidos dirigentes, acuérdense que eh, si es que no me hubieron varios dirigentes que fueron detenidos. Ah, Ricardo, había, pues, Ricardo, Lago Lago. Ricardo, Ricardo Lago se salvó. Ricardo Lago se salvó claro. porque lo, Entonces, lo, lo fue detener tener investigaciones para protegerlo. El Ricardo Lago nadie lo iba a matar, pero él se quería, quería sí. que, como que no, que sí. trataron de matarlo, pero que las fuerzas democráticas de investigaciones lo salvaron de la muerte segura y cuestiones así. Pero ese es un cuento. Como Felipe González en España, que se claro. salvó, se salvó de Ahora, la... De la persecución del franquismo. Yo te quería hacer una pregunta que, que tiene que ver con la planificación, que yo es algo que no entiendo. ¿Carrizal Bajo para cuánta, cuánto número de combatientes era esa, ese armamento? Miles, miles. Entonces se suponía que se iba a en, en, eh, entrenar a la gente rápidamente en las poblaciones con ese. Hay una, efectivamente. En, en estos procesos hay ciertos sacrificios, pero si uno ve, por ejemplo, las revoluciones, generalmente se aprende sobre la marcha. No es muy difícil eh, la guerrilla y todo eso, darle instrucciones a miles. Generalmente la te tomas a un poblado y en el poblado agarra a la gente poblado, le dice ya este cuestión se tira así, en los tiros tiene tanto, mira así se desarma y toma el fusil para ir a pelear. En algunos casos gánatelo. Además, aquí, ustedes saben que una buena parte de la población chilena, producto de una obligación, mm. que es el servicio militar, la gran mayoría sí, de, los, de los mayores de 18 sí. años, 19 años, saben disparar. Hay técnica y táctica, los servicios militares aquí son relativamente muy, muy somero, pero hay cuestiones que uno sabe, uno sabe que tiene que tirarse al suelo, que tiene que protegerse, que tiene que disparar con cuidado. Claro, no hay nada como el momento mismo donde ya no es cosa de entrenamiento, sino que... Se... Pero en lo esencial, hab había mucha gente con conocimiento también, o sea, no, no era poca la gente que estaba con conocimiento y que no estaba armada y que por lo tanto iba a presionar fusil y que estaba organizada a través de unidades de combate a través de, de, de estructuras del partido, de la Jota y estructuras del frente. Y a eso había que agregarle en algunos lugares que el trabajo militar de masa, el trabajo militar del partido y de la juventud comunista tenían una, las milicias rodriguistas, por ejemplo, sectores, grupos, mm. núcleos, donde también había cierta organización de, para la lucha. Por lo tanto, yo creo que ese no era el, el, el tema principal, sino que el tema principal estaba en la decisión y en la voluntad de usar esos fierros. Mm y allí no sé si el conjunto del partido porque el tema de, de la política militar del partido no es una cuestión que se reúne el, el comité central del partido comunista para desarrollar una política militar que siempre la tuvo pero que era una política militar yo diría reformista no tenía gente que que entrenaba karate algunos matagatos y algunos acas también habían guardado no pero no tenía una política militar para hacer la revolución ya sí porque con con, aprendiendo karate y defensa personal, con un, algunos AK y uno, uno Ita Logra, ¿no? 22 cortos, no, no se sé, hace la revolución pues. O sea, de hecho la política del Partido Comunista para enfrentar el golpe era no a la guerra civil, una política pacifista en realidad. Cuando se discute esta, la necesidad del de, de desarrollo de una política militar que acompañe a la política de rebelión popular, eh, una línea militar, hay gente que se opone. Orlando Milla y otros más que dicen que había que, que buscar los acuerdos para llegar y que la dictadura cayera, digamos, por, por inercia, una, una cosa así, ¿no? Por la presión política de, de todos los gobiernos del mundo, las Naciones Unidas y todas esas cuestiones, y las acusaciones y violaciones de los derechos humanos. Y las dictaduras no, no caen así, sino caen con presión política, militar, la movilización y todo eso, no caen. Entonces hay sectores que se oponen al desarrollo de una política militar y se oponen a la formación de, de militares. Es más, dentro de ese proceso también hay algunos que consideran que la masificación de las acciones militares no era no era bueno para el país. La desestabilización, romperle la economía al país, no era bueno. Lo que había que hacer era acción específica. Matar a Manuel Contreras, que era el asesino mm. que ya todo pedernillo que todos mm. sabíamos que era un asesino, violador de los derechos humanos, que es peladina. Eh, Alguna acción destinada hacia ese objetivo, alguna acción destinada hacia otro, hacia otro objetivo. Lo que no fue así porque al final ustedes se acuerdan de que habían cientos de bombazos en las poblaciones, votando postes, eh, y en Santiago era. Parecía celebración de algo cuando había protesta, porque la cantidad de bombas o acciones armadas era, se masificó, pero a contrapelo de, de, de varios. Y que al final lo, lo que uno piensa es que eso, lo que querían, no era hacer algo que nosotros teníamos en la mente, que era hacer la revolución, cambiar, o por lo menos llegar una, a una situación donde se iniciaran caminos que en algunos casos le decíamos democracia avanzada, ¿no? uh -huh. donde se, se abrieran caminos para un proceso que avanzara hacia el socialismo y hacia la revolución y el fin de, de la opresión capitalista en nuestro país. Habían algunos que pensaban que, claro, había que hacer alguna acción para atacar específicamente a ese, atacar esto de aquí, hacer esta cosita de acá, porque con eso presionabas y, y los militos tenían que entregar el poder, entonces, y volvías a lo que volví. Ahora algunos dicen sí, pero en ese tiempo nadie se pronunció como que esto era una revolución. Pero ahí yo coloco lo siguiente. Pero alguien luchó contra la dictadura para tener lo que tenemos hoy? ¿Algunos de los compañeros que cayeron combatiendo en, en Varas Mena, Juan Valdemar, Enrique Araya, Wilson, Enrique, Julio Oliva, Roberto González y tantos otros que cayeron combatiendo o fueron asesinados, lo hicieron para tener lo que tenemos hoy? ¿O estábamos pensando que estábamos luchando contra la dictadura para tener otra cosa? ¿Hay o hubo un engaño de colocar fuerza, colocar la voluntad política? Para un objetivo que no era el que la mayoría compartimos. O sea, mm. si alguien pregunta que si nosotros luchamos para terminar con la dictadura, para después tener gobiernos. Como este. De mierdas, como este, como el de Elwin, como privatizadores, como el de Lago. Eh, represores Rey. de nuestra gente, cuando nosotros la idea era defender a la gente, que reprimen a los estudiantes, que reprimen a las viejas, que sacan a la gente las tomas, cuando durante la dictadura, una de las cosas más hermosas que se dio fueron unas tremendas tomas que se hicieron la, la Monseñor Fresno y la cardenal Raúl Silva Enrique, y que nosotros y que los compañeros que ya no están físicamente con nosotros, compañeros y compañeras, hayan luchado para tener esto, es una falsedad absoluta de lo niego a cualquiera. Los que estábamos luchando en ese momento contra la dictadura, estábamos luchando contra la dictadura para avanzar en un proceso que generara la transformación de la sociedad. ¿eh? Mm. O sea, si. Y hay una falsedad tan grande en esto. Y discúlpame que me alargue sí, sí. 30 segundos. ¿no? Después en la tijera de Risenberg. Claro. no usted tiene la libertad sí, sí. Mm. Ya, Gracias, Risenberg, por eso. Mm. A pesar que no compartimos ideológicamente con Risenberg, pero. Ah, un caballero. Entonces, lo que se dejó aquí. Fue para mantener la sociedad. Los milicos, los violadores de los derechos humanos, los tribunales de justicia, un parlamento que podía elegirse, que puede elegirse ideal que tiene más plata, ¿no? O sea, se dejó todo lo que corresponde a la, de, a la democracia burguesa, ¿eh? a la institucionalidad burguesa. Se dejó la impunidad en todos los aspectos, se dejó la impunidad de aquel que la empresa del Estado la privatizó y pegó el salto para acá y se la compró. O sea, en definitiva se la robó. Y eso quedó impune. Entonces, hasta el día de hoy, cuando alguien se pregunta por qué suceden los estallidos como los de octubre del 2019, ya ni siquiera uno sabe por qué suceden. Suceden porque ya está en la sangre de que acá hay corrupción, hay explotación, hay miseria, hay una guerra contra los pobres, no contra la pobreza. Entonces, los que luchamos contra la dictadura luchamos para tener una sociedad mejor. Indudablemente hay una, una contradicción. Yo recuerdo una grabación, me parece que es Cecilia Magni, la que está hablando. Recuerdo haberlo visto en un documental, ¿no? Pero los documentales en general sobre el frente sobre el atentado están narrados. Creo que Prime Video va a sacar una serial ahora sobre el frente patriótico. A lo mejor sale usted, Raquel. Me, ¿no, no, no, lo no, 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 no. no lo llamaron. No lo no. llamaron. Muy bien. No, no. Bueno, eh, pero hay una idea de, también de mistificar al, al frente y mostrarlo como, como un grupo de eh, jóvenes idealistas, que, que eran eh, gente que estaba eh, dominada por una pasión estética que lo, y que lo único que querían eran más radicales y más me, vehementes para lograr la democracia. ¿no? Esa es como la idea, es como la caricatura que se ha hecho. Es un poco también lo que se ha hecho en general con todas las figuras. Eh, que representan de alguna manera el sentir popular, son caricaturizados. Neruda ha sido caricaturizado como, como un hombre bueno para el trago y para los pataches, Violeta Barra como que fuese simplemente una folclorista, y así, ¿no? Eh, esta idea de caricaturizar es una manera también de, de dopar la idea, pero en, sin duda alguna que esto tiene una base objetiva. Recuerdo, como decía, la declaración esa de Cecilia Maine, donde ella decía de que el objetivo eran las elecciones libres. Una cosa, o sea, esa política estuvo presente, pero yo creo que el propio proceso y la propia vida, Cecilia Magni cae en combate en octubre del 88 en los Keñes, en una acción que pretendía hacer del triunfo del plebiscito. El inicio de una guerra patriótica nacional o un levantamiento nacional. No recuerdo cuál era la denominación que tenía en esa época ya el Frente Autónomo, ¿no? En, en aquella época. Guerra patriótica nacional. Guerra patriótica nacional, que acá en combate no solamente ella, también el Raúl Pellegrín y otros compañeros eh, que, cuyos cadáveres aparecen flotando en el, en el río Tinguiririca. Eh, ese proceso, ese proceso. Creo que es un testimonio. Nosotros tenemos que analizar más allá del, del hecho anecdótico, de, de, de lo cruel que significa eh, el haber terminado de esa forma. Lo interesante también es analizar políticamente, ¿no? Que, eh, porque de alguna forma eh, Cecilia Magni testimonia la inviabilidad de eso. O sea, ella de alguna forma sacó la conclusión, no tuvo tiempo ni vida para poder sacar todas las reflexiones hacia el futuro, pero de que eh, esto no era solamente una lucha por la democracia, sino que de fondo y en eso me gustaría también que nos detuviéramos, esto es una lucha en contra el orden capitalista y su salida era una salida revolucionaria. Estados Unidos estaba muy preocupado por lo que ocurría con el Frente eh, y con lo que ocurría con la lucha popular en Chile, porque temían otra Venezuela, perdón, otra Nicaragua, o sea, Nicaragua. otra Nicaragua, ¿no? Ya la cosa de Cuba estaba conjurada. El, el problema de que Chile fuese una nueva Cuba ya se había resuelto en el 73, pero podía transformarse en una nueva Nicaragua. Que la lucha en contra de un dictador como Somoza en Nicaragua se tradujese acá en eh, una, un levantamiento popular que hiciera volar por los aires el Estado, el estado burgués. Y uno ve carrizar el bajo en la cantidad de armamento y la cantidad de gente que podría haber sido armado, no, no es una locura. No es una locura. O sea, yo creo que eso estuvo en el tapete, de alguna manera en, en el terreno de la discusión. Ni desde el frente, ni desde ninguna de las otras corrientes que tuvieron relevancia en aquella lucha fueron capaces de enarbolar, al menos con efecto importante para sectores de vanguardia, para sectores populares, una alternativa distinta. Como toda la discusión se concentró en los métodos, la cuestión estratégica, vale decir, el por qué se lucha. Quedó a un lugar, eh, a un lugar realmente postergado. Yo no recuerdo ningún debate importante sobre el problema del poder ni sobre el problema eh, de cómo tenían que gobernar los trabajadores en el país, en el país eso no ocurría. Todo estaba centrado en la contradicción fundamental, que es una expresión que le gusta mucho a Risenberg entre dictadura y democracia. Como que había que definir. Y se nos olvida importante. a veces. Se nos olvida. Se a veces. nos olvida a veces. Entonces creo que esa es una, eso es una cosa bien interesante. Eh, ahora nosotros por inclemencia de la producción tenemos que ir, ir cerrando, pero este, este mes que es tan evocativo también tiene en eh, la próxima semana. Eh, conmemoramos ya los 51 años eh, del golpe de Estado, en que también eh, la vía reformista eh, había sufrido una derrota tremenda, ¿no? Eh, eh, con eh, la imagen prometedica de Allende en, en, en la moneda, encarnando, simboliz simbolizando el fracaso eh, de una concepción de la revolución en Chile, que es eh, la vía pacífica, la vía institucional hacia el socialismo. De alguna forma también yo creo que el atentado es una representación de eso, ¿no? De que eh, de, de la necesidad precisamente de cambiar, de, de señalar un objetivo estratégico de transformación social, que yo creo que todos los militantes de aquella época de la vanguardia lo observaron, lo vieron, digamos, porque era necesario poner algo a la política homogénea y firme que venía desde el imperialismo por la transición. Yo recuerdo cuando, mat cuando matan a Yarlán, es el embajador Barnes, me parece que se llamaba, uno grandote, el que, el que va con, con, con agrupaciones de derechos humanos con una vela. Si mal no recuerdo, Yarlán cae precisamente en el paro 2 y 3 de julio del 86. O sea, el imperialismo estaba jugado por una salida de transición. Que el embajador norteamericano participe en una movilización en contra de Pinochet revela que el imperialismo ya tenía una definición en el sentido de que Pinochet tenía que salir, obviamente, pero que tenía que salir ordenadamente para cautelar los intereses de gran capital. El problema del, del atentado, por un lado, demuestra la vulnerabilidad del régimen, la vulnerabilidad de su aparato militar, la idea de que se puede, digamos, pero por otro lado también nos demuestra las limitaciones de esta de estas consecuencias. Y en relación con eso, Guillermo, Primero me gustaría decir de que yo creo que los compañeros del, del Frente Autónomo tuvieron una idea un poco más correcta de lo que estaba ocurriendo en, en el país. Lograron visualizar producto de su análisis político la necesidad de tener una estrategia, y a, a, ahí aparece la guerra patriótica nacional, que yo no la voy a analizar ni nada, uh -huh. eh, con la idea de que había que crear una un poder, una fuerza, que disputara el poder de la burguesía. Bastante tarde, producto de las propias situaciones que se van creando en el país, termina en lo que terminó también. Tamara, Cecilia Mañi, Raúl Pellegrín, Forma parte de ese contingente revolucionario, evidentemente, por lo que plantean y por la idea que, de, que quería una transformación de la sociedad de manera real, no uh -huh. ocurrió. Y eh, yo me, me atrevería a decir que lo, lo que has planteado, lo que ha planteado el licenciado es correcto. El imperialismo se le empieza a jugar por una salida. Quizás esos son signos que uno, a lo mejor, que en ese momento. Eh, vio, no, ya no, no recuerdo bien, pero sí, efectivamente me acuerdo que Barnes tuvo una importante participación en una serie de situaciones eh, que demostraban que ya la embajada norteamericana ya no era mandaba a decir secreto, oye, ya váyanse, sino que lo estaba haciendo públicamente. Claro. Y a propósito de que eh, el día 8 eh, se hace en la marcha que se hace al cementerio, que algunos la han convertido en una verdadera romería de victimización y de los que algunos que participamos la, la queremos convertir en un día de combatividad, de recuperación de los contenidos, de recuperación de lucha, de organización, de unidad de, de las fuerzas populares en estos momentos que son tan complejos, donde la mentira, la manipulación de parte del gobierno y de las fuerzas socialdemócratas y reformistas han hecho que nuestro pueblo eh, vuelva sin haber logrado nada después del 19. Del 18 de octubre del 2019, vuelva a la misma situación tensa, eh, sufriendo la ley gatillo fácil, sufriendo la ley de usurpaciones, eh, eh, con los milicos a lo mejor producto de la infraestructura crítica, con los milicos sí. reprimiendo al pueblo mapuche, a los estudiantes, a las de la gente, la junae. La represión es lo, lo, lo sustancial de este, este régimen. Entonces, en estos momentos tenemos que levantar todos los esfuerzos y el ocho también sirve para ir de manera combativa, ir a recordar a nuestra gente porque quería una sociedad más justa, no porque lo mataron aquí, qué pena, qué tristeza, que siempre va a ser triste, pero el recuerdo que en el caso mío y de varias compañeras y compañeros más, el recuerdo de mi abuelo fusilado en la caravana y la muerte no es un recuerdo va a ponerme a, 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 a victimizar, lo contrario, odio a la gente que victimiza Aquellos que, que yo, porque veo a mi abuelo como luchador social, como. ¿Cómo se llama tu abuelo? Eh, José García Berrío, luchador por la, por la, por la justicia social. Y no lo veo como víctima de, de gente mala que, que, que apretó y que ahora volvimos a la democracia. ¿eh? Y, y ahora entonces hay que tratarlo como víctima, individualizarlo, judicializarlo, cuando en realidad, la única justicia que hay para todos nuestros compañeras y compañeros detenidos desaparecidos ejecutados es eh, la lucha por una sociedad por la que ellos lucharon y murieron mañana vamos a ir a cuartel Borgoño a la afuera todos los años homenajeamos, porque a partir del ocho nueve diez once doce detienen a cinco compañeros nuestros eh, eh, Julio Eugenio Botarola Gonzalo Salida, José Julián Peña Marté Manuel Sepúlveda Sánchez, eh, Alejandro Pinochet Arena, los detienen y son conducidos a Orgoño y hecho de desaparecer. Hasta el día de hoy no aparecen. Lo que han dicho ellos que lo detuvieron y los torturaron, por supuesto, y los tiraron, los fondearon al mar con riel que fueron a colocar ahí al cuartel Loyola que tenía la CNI y que era el cuartel logístico. Lo cual a nosotros las mentiras de que antes esta gente es mentirosa crónica. No sabemos si es cierto que lo tiraron al mar o que están por ahí escondidos y tienen un pacto para que no se sepa. Claro, sería tremendo que aparecieran en estos momentos. Pero vamos a ir pues, y vamos con el mismo espíritu, combativo y vamos con la idea de, de avanzar en organización, en unidad, para poder llegar al 18 de octubre de este año, que hay más razones. ¿ya? No hay ninguna cosa que se haya solucionado en la Revuelta Popular. Un homenaje. A todas las compañeras y compañeros que desde octubre, o septiembre de 1973 hasta ahora han sido asesinados como Pablo Marchán, como, como Matías Cachileo, Cachillanca, Rodrigo Cisterna, Nelson Quichillao, la Francisca Sandoval. En fin, para todas ellas y ellos, un gran abrazo y en las calles estaremos recordando. Yo creo que eh, lo que tú has señalado es muy importante, de una concepción revolucionaria eh, del proceso político en un entorno eh, totalmente hostil, en la última movilización que tuvo lugar eh, como motivo de la conmemoración del día de detenidos desaparecido el pasado 30 de agosto en el centro de Santiago, fue objeto de un despliegue represivo absolutamente inusual este gobierno, que pues ya lo hemos dicho tantas veces que su fana de haber puesto de haber aplastado toda forma de resistencia popular, es precisamente aquel que ha puesto esa tarea represiva al servicio de los grandes grupos económicos a través de los tratados como el TPP-11 o el recientemente acordado tratado con la Unión Europea, son tratados que eh, sacrifican eh, la autonomía y la soberanía nacional y los grandes intereses nacionales en favor eh, de eh, los grandes capitalistas. Lo mismo ha ocurrido con su copiosa... Y única legislación represiva. Cuando eh, Carolina Toa, que es la flamante nueva candidata del oficialismo para las elecciones presidenciales el próximo año, ella se presenta precisamente señalando de que ella quiere ser continuadora de la obra de este gobierno. Y la obra de este gobierno son 55 leyes represivas, como dijo Boris, seguramente al término serán bastantes más. Eh, y es ese precisamente el significado que tiene para nosotros y que tiene eh, para el pueblo eh, eh, este gobierno y la propia democracia burguesa. Nosotros no podemos simplemente hacer una conmemoración romántica de aquellos que cayeron, sino nuestra fundamental responsabilidad es levantar las banderas las banderas de la revolución social, bajo el cual cayeron estos compañeros en uno u otro momento, porque la lucha que dieron los trabajadores eh, durante el periodo de la Unidad Popular venía desarrollándose décadas atrás. Y de, de la misma manera que eh, los obreros que cayeron eh, bajo la bota del fascismo durante la dictadura, es la misma clase social que se levantó en octubre del 19 y la que se va a volver a levantar en contra de este régimen. Así que eh, hacemos este programa en homenaje a los caídos, pero fundamentalmente en homenaje y, re y en reivindicación eh, de, lo de los reclamos revolucionarios del conjunto de la clase trabajadora. Eh, ¿Alguna observación? Aparte, me parece que hiciste una invitación decir que este año pare al parecer no van a dividir la marcha como lo hicieron el año pasado, porque se juntan en los héroes. Ah, eh, yeah. en Entonces estamos invitando a todos para juntarnos ahí en 18, ver Jiménez, que es el lugar donde nos juntamos la fuerza, eh, las fuerzas activas que ya. al grito del pueblo se mueve al patio 29, no participamos en actos que sean oficiales, sino que nos vamos directamente al patio 29, donde hablan dirigentes sociales, dirigentes políticos, dirigentes... Entonces, en la consigna para este año, el pueblo se mueve al patio 29. Muy bien, y la convocatoria es, eh, ¿a qué hora exactamente, diez y media? A las 10 de la mañana en, en calle 18 con la Alameda, tu Jiménez con la Alameda. Ese es el, el, lo que vamos a. Ahí se van a ver las banderas del bloque de organizaciones populares, del movimiento patriótico, de AIT y de varios sectores más con los que nos juntamos. y Muy bien. hemos marchado varias veces. Si los telespectadores quieren darle un saludo en persona ellos pueden acceder a usted en, esa, así es, en ese así lugar. Es. Y por, probablemente yo voy a estar allá también, así que ahí nos vamos a encontrar. en el Marco. Y Risenberg, bien. espero. A los y palestino. Vida a ah, la resistencia del pueblo palestino. Encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenbaekoen, pues pongo término a las sesiones de este importante programa político. No ser antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal, a que hagan clic a la campanita que se mueve colorada de manera que sepan cada vez que nosotros subimos nuevos contenidos a la red, a que revienten el botón de like, de manera de ayudar a hacer circular nuestros contenidos y a comentarlo. Eh, lo posible elogiosamente y, si no es posible, por la debida altura de mira en el entendido, que aquellas cuestiones que están. Planteado acá son el simple insumo para el debate de la izquierda de los trabajadores, de los cuales este programa, Mateo Rey, aspira a constituirse en una barricada. Muchas gracias, Sergio Riesenberg y muchas gracias, Marco Riquelme. Nos vemos entonces, como dice el hasta la vista. Chau, chau.